Seguimos con las aperturas de Winners Quarters. No, Winners Semifinal. Tenemos a Johnny Ramone usando a Wolf y tenemos a René usando a su siempre confiable Incineroar. El juego pasado lo ganó Johnny Ramone debido a un Miss Input de René tratando de regresar al escenario. Vaya que el recovery de Incineroar no es muy bueno que digamos, pero René siempre busca opciones para no ser tan predecible y poder regresar de una manera segura. Y bueno, en este momento viene el área tomando el primer stop de Johnny Ramone. Johnny Ramone que se caracteriza por tener un juego neutral muy sólido. Uy, ahí cargándole el down smash, no esperando el ataque sorpresivo de René. Muy bien ahí, atinándole a la orilla del aire, sin embargo no es suficiente ya que Johnny Ramone toma el stop con ese poderoso down smash. Viene el dash attack de parte de Little. Muy bien, jugando muy seguro, tratando de no recibir ni un solo porcentaje de daño. Excelente, otra vez el dash attack. Viene el juggling, evitando que Wolf caiga al escenario y pueda hacer sus combinaciones de grabs. Ahí ya venía. Y bueno, esto está a favor de René de momento. Un stock arriba, solo 13 de daño. René está casi nuevo, alimentado, absorbiendo con Revenge el láser de Wolf. Ahí queriendo interceptar los ataques de Johnny Ramone. Cuidado ahí con el down smash. Parecía el gimp.
ahí muy, muy temerarios nuestros dos jugadores peleando fuera del escenario. Uy, ahí saltando. Por poco librando las garras de Wolf. Hay nada de conectar ese poderoso down smash. Este hubiera sido un stock muy similar al primero. Viene Chobrin. Wow, santo Dios, qué buena jugada de parte de René. Consiguiendo un poco más de daño. Bien, recovery vertical. Excelente, posicionándose justo debajo del Lylat. Sabiendo que puede regresar. El side B de Wolf. Ahí reduciendo a nada, a un pequeño manel el escudo. Ahora ya tomando el segundo stock de René. Y esto está un stock a un stock. René tiene la ventaja de porcentaje, pero no puede confiarse, ya que Wolf ya vimos esa conversión. Parecía el spike. Oh no. Desafortunadamente no alcanza a llegar con el side B. Y esto está 1-1. Recordemos que esto ya es parte de nuestro top 8 del torneo de LCA de singles. Y esto se juega 3 de 5. Por ahora estamos 1-1. Y muy bien. Tenemos a nuestros jugadores tratando de un poco de coaching para René. Johnny Ramone muy tranquilo. Sabe que en un escenario diferente eso es más difícil de que pase. Ahora están haciendo el baneo de escenarios. Y bueno, los jugadores se preparan para llevar la batalla al siguiente nivel. Siguiente nivel que ahora es Battlefield. Excelente, pasemos a la escena de juego y que comience la acción. De fondo tenemos algunas batallas del resto del torneo, de la choza de los pequeñines, aquellos que no lograron pasar a top 16, todavía juegan un bracket de doble eliminación. Y es contado para nuestro PR de que hacemos cada 10 temporadas. Sí, la temporada se compone de 10 torneos. Y bueno, dependiendo del desempeño de nuestros jugadores, son rankeados en una posición. Y los dos primeros, hay que recordar, los dos primeros jugadores de nuestro PR tienen derecho a patrocinio de parte de nuestra crew favorita de Querétaro, LCA. Muy bien, regresando a la acción, ya tenemos. Wow, esto parece un 0 to death. Johnny Ramone conservando la cama muy, muy, muy bien. 130 ya de daño. Ahí tratando de condicionar un poco el regreso de René. Viene el tilt. Recovery de René. Quiere el 0 to death. No lo logra. Pero vaya, lo que nuestro amigo Johnny Ramón está tratando de lograr es entrar de una manera muy segura. Poder concretar el stock. No lo vemos con mucha prisa de concretarlo. Ya que está confiando en este juego neutral que lo caracteriza. Y que le va a permitir tener una apertura como aquí y poder atacar y concretar el stop. Ahora esperando a que se quite la invencibilidad. Ahí el baile de los spot dodges, tratando de hacer un grab para un follow up y meter mucho más daño, como lo vemos aquí exitosamente. Johnny Ramón lo logra. Viene el juggling ahora de parte de Wolf a Incineroar. Las dos partidas anteriores veíamos a Incineroar muy activo con el juggling. Ahora debe tomar ventaja de Battlefield estas tres plataformas que le pueden permitir hacer esta cantidad de movimientos diferentes. Viene el recovery. Uy, parecía Johnny Ramone buscaba el two frame en el recovery de René. Wow, le alcanza a dar el segundo golpe de este down smash de Wolf. Tiene un rango impresionante. Por ahí también buscaba el two frame René. Y viene un pequeño taunt para celebrar, motivarse un poco, ya que un backer o algo bien acomodado podría terminar con su vida. Uy, ahí viene aguantando nuestro amigo Johnny Ramone, ahí metiendo un par de smashes, hasta que conecta este up smash. Por ahí calentando un poco, haciendo unos movimientos en lo que llega Leather. Daniel Ariad. Serie de movimientos y presión en la orilla, importantísimo, ya que a veces no es necesario. Bueno, sabemos que es importante subir el daño a nuestro oponente, pero en ocasiones, afortunadamente, peleando en la orilla, pudieran hacer algún comando erróneo que podría llevarlos a un suicidio, algo involuntario.
Pero bueno, en este caso no lo es así. René tratando de quitarse esa ventaja de un stop de parte de Johnny Ramone. Uy, ahí queriendo leer el offer. Así que quería hacerle revenge para tener mucha más energía. El lariat pareciera que era suficiente. No, sin embargo, el DI de Johnny Ramone muy bien. Ahí René levantando a Wolf una vez que toca el escenario con ese downfield. Lo levanta sabroso en el aire para que pueda darle con otro golpe. Desgraciadamente no le dio. Viene otra vez. Uy. Johnny Ramone tiene un error tratando de recuperarse. Uy. Ese. Sí, ese down smash fue impresionante. El jab lock. Pues vaya, René necesita calma para darle vuelta. Para darle vuelta a esta situación. Muy bien, la ética de nuestro jugador René, teniendo muy en cuenta las reglas de coaching. Excelente. Bueno, los dejo en buenas manos, las manos de Kids. Enfrentamiento que al parecer vamos a uno, señores. Mirror y Johnny Ramone. Tengo intriga de ver cómo, qué tan grande. Oh, si sí, cabe el nombre de Johnny Ramone. O sea, es demasiado. A ver, es SC, LSA y. Ya, 3, 2, 1. Vamos allá. Aliméntame, señor, alimentado en este momento. Cualquier golpe puede sacar un porcentaje interesante. Going forward. ¡Ay, oh, qué bonita conversión por parte de Johnny Ramone! Que además le quitó el Neutral B a Jason Error. Buena paciencia, excelente Nair Auto Shield. Buena recuperación en ese momento. Nair Dash Attack. La paciencia, buscándolo en el Edge. Sale, entra sin problemas. Dash Attack, evadido por ese rol. Nair Auto Shield, muy buena opción. Uno pensaría que usualmente el personaje agresivo estaría persiguiendo a Incineroar, pero en este momento pareciera que Leira tiene que estar atrás de los movimientos de Johnny Ramone. Y Johnny Ramone está jugando alrededor de todas las posibilidades de este Leira. Tan así se está viendo que en este momento Leira ya tiene 141 de porcentaje y Johnny Ramone solo cuesta con 56. Interesante. Regresan al Edge, al Stage, sin problemas. Usando la plataforma para poder apoyarse. Sí, Leira está siendo mucho más paciente en este momento para poder. Y es interceptado por ese dash. Y en este momento. Alimentado, señores, en este momento 59 apenas. Muy portillo por acá. No va a conseguir alcanzar a conseguir un stop, pero aún así 30 de por 11 con solo un upper. Digo, 21 con solo un upper es bastante. Pero muy bien aplicado ese side beam. Las cochinadas se hacen ver, señores. Tenía como 90 y ya se nos fue. De irse, tenía miedo de que Johnny Ramone pudiera conectar ese two frame punish. Down throw, forward smash, demasiado rich para poder conectar esa conversión. Backwards. Una recuperación muy, muy baja. Aprovechando de que las opciones de Edge Guarding de Johnny Ramone no son tan variadas. Elige irse por la parte inferior. Interesante movimiento. No, qué triste. Cae en el mero edge de la plataforma y se va con free falling después de rebotar. Dash attack. Muy buen neutral beam.
Down tilt, forward tilt, y es suficiente para tomar la stock. Alimentado. Dash attack. Y la alimentación se le va en este momento. Toma el edge. Buen roll hacia adentro. Nair. Side B lo manda hacia afuera, hacia arriba. Busca situación de jungle, no es suficiente. La velocidad de Incineroar parece que no le apoya mucho. Y el movimiento horizontal en el aire de Wolf es bastante grande. Backthrow. Later of Fish. Recuperación inferior. Bien, regresa al de stage. Vemos un poquito ciencia y ese up smash tal vez no lo hubiera matado, pero hubiera sido una situación mucho más favorable para Johnny Ramone. Me podría decir que ambos se encuentran en porcentaje de muerte. Incineroar es un personaje más hay que respetar, y más cuando tiene eso a su favor. Pensé que iba a ser un backdo o algo. Uy, Side B, regresa, toma el ledge, con el OP, pero no soltar, se lo lleva. Oh, you're good, but I'm better.